Con estrategias claras y una hoja de ruta direccionada a la tranquilidad de la ciudadanía, de la administración municipal en cabeza del alcalde Mello Castro González, logrará contrarrestar las manifestaciones delictivas en los corregimientos del sur del municipio de Valledupar. La Policía Nacional, totalmente comprometida con la seguridad rural. Acá en este corregimiento pues contamos con una estación de policía, la cual estará reforzada. Vamos a trabajar en equipo con la policía. Yo pienso que esto es, hay que hacer un instrumento policía, comunidad e institucionalidad para sacar adelante estos procesos. Gracias al gobierno del alcalde Mello Castro y al señor secretario de gobierno, como también policía, entregaron unas magníficas oportunidades de hacer la entrega de 3 motocicletas para que la seguridad siga pendiente y llegue la tranquilidad a estos corregimientos. De acuerdo con Luis Enrique Galvis, secretario de Gobierno Municipal, la atención inmediata a los corregimientos de Los Venados, Guaymaral, El Perro y Caracolí se estableció debido a que la institucionalidad busca dar resultados contundentes para dar seguridad a la ciudadanía. La hoja de ruta institucional tiene como puntos clave medidas de choque, mayor movilidad de la fuerza pública, fortalecimiento de la presencia y patrullaje de vehículos en los corregimientos y el sector, generando todo el cumplimiento a aquellas acciones que nos ha impuesto el señor alcalde. Hemos dispuesto de una mesa de trabajo que nos permita caracterizar e identificar en términos de inversión desde los entes territoriales todo el apoyo que podamos seguirle dando a nuestra fuerza pública para también exigir mayor contundencia y eficacia en resultados contra la seguridad, contra la delincuencia y el mejor vivir de nuestros ciudadanos de la zona corregimental y de la zona urbana. El representante del Consejo Comunitario del Corregimiento de Los Venados, Nicolás Maestre, recalcó que la mesa de trabajo permitió que todos los miembros de la comunidad y la fuerza pública estén enfocados para sacar adelante las diferentes estrategias en beneficio de la comunidad necesitada. Las medidas fueron establecidas por la Administración Municipal, Policía Nacional, Ejército Nacional, Personería de Valledupar, Secretaría de Gobierno Departamental, Asamblea del Departamento y el Consejo Municipal para lograr mayor efectividad y resultados. Desde mañana comienza el ejército, tiene puesto en toda la entrada de Caracolí y en la salida para el Vallito. Primera conclusión. Segunda conclusión, un vehículo de la policía es entregado a la estación de policía de Los Venados para el recorrido en este sector, recorrido en la parte de ese canal completo, pero en la parte rural, porque son 4 corregimientos y 8 veredas, 4 corregimientos y 8 veredas que están por acá. Entonces, este recorrido en las veredas va con las 3 motos 0 kilómetros que son entregadas el lunes allá mismo. Las motos que son entregadas por el gobierno departamental de Luis Alberto Monsalvo Génico, y todo el tema de combustible, que hay que reconocer que la alcaldía del municipio de Valledupar, con el dinámico secretario, el doctor Galvis, aumentaron el recurso para el tema del combustible, de todo esto que se va a necesitar aquí. Nosotros, con ese tema de inteligencia que tuvo el CTI presente, el mismo ejército, pensamos con la ayuda de Dios que podemos controlar el tema del vijeato que se estaba presentando en esos corregimientos. ¿Y por qué con los chivos y otros animales como cerdos no se tiene el mismo control que se tiene con el ganado, doctor? Eso es lo que hay que hacer. El que vaya a transportar chivo tiene que tener la guía y de igual y la factura de compra. Una factura de compra que amerite. Abono de venta, abono de venta. Con usted, Jota, totalmente de acuerdo, porque es que los chivos salieron por esa vía y pasaron. Entonces, únicamente se le está pidiendo la documentación, es al ganado y a los chivos, el cerdo, las autoridades que están en la carretera. Eso fue lo expresó, ¿saben quién expresó eso? Luis Carlos Ramírez. Carlos Ramírez, ex gobernador encargado, estaba dentro de la comunidad que estaba haciendo las denuncias. Él tiene propiedades. Fincas allí, ¿no? Sí, tiene finca en ese sector. Y él hizo, precisamente se refirió a lo que usted se está refiriendo, de la pedida de la documentación en el transporte de los chivos. Y ayer un llamado fuerte de atención, y creo que va a haber cambio del personal de la policía,
porque denuncia de la comunidad supremamente grave. El decreto que tiene el municipio en cuanto a las 11 de la noche, suspender entidades donde se expende el licor, allá amanecen con los picot. Y esa denuncia fue hecha ayer. Y fue un llamado de atención fuerte del coronel de los Reyes a sus policías, y creo que va a venir cambios. Cambios porque resulta que eso viene, con eso viene la venta de alucinógenos en el mismo corregimiento. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera. GPS Alarma CJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24/7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CJ.